Bueno, chavales, muy buenas, muy buenos días a todos, a todas, bienvenidas al canal. Y nada, vamos a hacer Train Sim World 5, la última rutita, la que ha salido el otro día, ¿vale? Sí, yo le voy a dar aquí un poquito de voz a esto, que lo tengo muy bajito. Estaba un poco raro los cascos. Bueno, elijo una ruta. Preston Carlyle. Escenario. Vamos a hacer el escenario este. Mercancías larga distancia sentido sur. ¿Vale? Que tiene 2 horas y 25. Por eso he puesto parte 1. Porque no me da tiempo de hacerlo entero. Dice, realice un tren de línea desde Kenmore a Preston. Los servicios vespertinos de viajeros implican que se apartará en los bucles en numerosas ocasiones para darle prioridad a esos servicios. ¿Vale? Eso me lo he inventado yo, ¿eh? Lo de darle prioridad a esos servicios. Clase 87 Blue. ¿Vale? West Coast Main Line Preston Carlisle. 22.000 es el platino, 12.250 el oro, 8.500 la plata y 5.000 el bronce. ¿Vale? Bueno, pues nada, no nos demoramos y empezamos. Ya me estoy tomando mi vinito, ¿eh? Mercancías larga distancia, sentido sur. Dice hoy realizará un servicio de larga distancia de dirección sur hasta Preston. Hágase idea de que será apartado varias veces para permitir el paso de trenes express. Vale, bueno, dice, coloque el interruptor principal en adelante. Interruptor principal en adelante. Espera que la señal muestre vía libre. Este imagino que estará conectado, está activado. Vale. Mira, ahí tenemos una 08 que va por ahí. ¿Cómo suena? Y vamos a ver qué más cositas tenemos por aquí. Me voy a poner de pie. Voy a ir aquí al cuarto. Había que agacharse para pasar por este pasillo, que ya nos dimos cuenta el otro día. Y por aquí, 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 por aquí. Aquí en este cuadro se activa el DCD. ¿Vale? DCD de freno activado. Bomba de aceite, MSB activado. Vale, aquí no hay que tocar nada más. Interruptor de aislamiento de la batería. Bueno, aquí hay más térmicos aquí, pero bueno, ya ahí no tocamos nada más. ¿Vale? Nos venimos para acá. Nos venimos para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Ping. Nos ponemos de pie de nuevo. Cerramos la puerta. Mira, 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 mira. Ahí va ese lanzado. Y activamos el AWS. ¿Vale? Aquí ya no hay que tocar nada más. Este está activado, el del cambio de cabina. Nos sentamos y reconocemos. ¿Vale? Pedimos permiso. Espera que la señal cambie de aspecto. Vale, aquí interruptor de calefactor de cabina, luz de testero desactivada. La activamos. Luz de posición izquierda, desempañador, tal. Esto interruptor de aire, interruptor de las luces de los instrumentos. Las conectamos por para, en todo caso para los túneles. ¿Vale? Bueno, por cierto, se me escucha, ¿no? ¿Se me escucha? Sí. Vale, no, digo, a ver si no se me va a escuchar. Estoy yo aquí hablando solo. Bueno, pues esto está ya prácticamente. Ya tenemos vía. ¿Vale? Aflojamos todo. Esperamos ahí que eso llegue más o menos a 5 bares. Dani, muy buena, Dani. Buenos días, buenas tardes. ¿Las 12 son ya? Sí, ya son más de las 12, 2 y media. Vale, esperamos ahí y ahora ya procederemos. ¿Esta cuál es? La ruta de 2 horas y media. La voy a hacer en dos partes. ¿Vale? No, porque no tengo tiempo para hacerla entera. Entonces la voy a hacer. Hoy va a ser la primera parte. Y el próximo día que hagamos Train Sim World. Porque mi idea mañana es hacer farming. Si mañana puedo hacer directo. Mañana la idea es hacer farming. Venga, metemos ahí un poquito.
Metemos ahí potencia. Ya sabéis cómo trabaja esta potencia, ¿vale? Esto no es muy escaso. Esto, metes palanca, te fijas aquí en esto que no pase de lo verde, ¿vale? Si no, podemos tener problemas con los motores de tracción, se desconecta el disyuntor, toda esa historia, ¿vale? Poquito a poco, y conforme vamos viendo que esta aguja va bajando en lo verde, vamos metiendo más potencia. Hay que tener un poquito de paciencia con esta máquina. Luego es muy ligera la Vale, vale. máquina, ¿eh? Luego es muy ligera, Para ¿eh? acelerar, mételo en el amarillo donde no puedes, es en el rojo. Sí, bueno, podemos ir en el verde, en el amarillo. En el rojo no debemos de ir, pero bueno. Fíjate tú, estamos trabajando con el verde ahora mismo y tampoco va mal, ¿vale? Porque llevamos también mucho peso, mercancía. En el amarillo podemos meternos, pero no nos metamos en el rojo. Como ha dicho Dani. Fijaros ahora mismo que poquito a poquito, al arranque un poquito suave y ya va cogiendo esto, ya va cogiendo inercia. Vámonos a los amarillos, sí, como ha dicho Dani, nos vamos a ir a los amarillos un poquito. Nos vamos a meter ahí más o menos a mitad. Ahí. ¿Vale? Bueno, fijaros. Bueno, el día está estupendo. Mira, ahí va otra 87, aislada. Mucho cuidadito, nos han advertido de que va a haber muchos sitios donde nos vamos a tener que detener para dejar pasar a los trenes express, ¿vale? Fijaros, estábamos en la mitad del amarillo, ahora estamos en lo verde. Pero ya tenemos 25 millas de tope, 21, lo que voy a hacer es incluso aflojar. Bueno, ya tenemos 100. Vale, reconocemos ahí porque tenemos ahí señal de aviso de parada. Voy a quitar toda la inercia. Nos ponemos en deriva. Porque tenemos ahí aviso de parada que nos ha saltado de la WS. Seguimos teniendo ahí rojo ahí delante. Voy a meter freno. Hombre, este escenario puede estar interesante, un escenario de largo de 2 horas y media, mercante, puede estar entretenido, ¿eh? Y además con movidas de estas de que nos tenemos que apartar para dejar pasar trenes, pues me gusta la idea. Vamos a ver cómo se va dando. Vale, ha cambiado a amarillo. Ha cambiado a amarillo. El rojo que estaba ha cambiado a amarillo, ¿vale? Ferran, muy buena. Buenos días, Ferran. Mira, ahí viene de vuelta la locomotora aislada que creo que vimos pasar. No, la otra la hemos dejado allí sola, creo, ¿no? Se quedó allí detenida. Aquí viene una aislada en contra. Además, son diferentes libreas. Metemos un poquito y mantenemos ahí. Daniel Várez. Ayer vi con Ayer vi Dabu con un Tabú poco de un esta poco de ruta y esta Just ruta Train y Just problemas. Train pone La más verdad que asidero y sí. da más vida a sus rutas. Muy buen DLC. En el vídeo que hicimos el otro día, el día de que lo teníamos de forma anticipada, el directo de antes de ayer, yo lo dije que me había dado muy buena sensación Just Train, ¿eh? Me gusta más que River Game, ¿eh? Y los Sukun horarios Sustiku. mejor también. Buenos Buenos días, días a todos, Suquito. ¿cómo vais? Buenos días. Bueno, aquí va a volver a sonar el AWS. No, no ha sonado, no ha sonado porque justamente ha cambiado a verde. Venga, vamos a meter un poquito más.
Suquito, ¿qué pasa? José Sánchez. Buenas, Antonio. José, muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, hombre. Sucousústico. Aquí andamos algo cansados, pero bien. ¿Algo cansado? Manuel. Buenos días, Antonio. Manuel, está atento. Mañana sí puedo hacer directo, hacemos farming, ¿eh? Mañana, jueves. Marisa. Marisa, muy buenos días. O buenas tardes. José Sánchez. A uno le digo buenas tardes. Gracias, Antonio, a otro le digo buenos días. A otro le digo buenos días. Desde luego. Manuel. Vale, cuando quieras. Mañana a ver lo que me ponen con el camión y si me da lugar, hacemos farming. Ayer fui a caminar y hoy ando algo cansado. Bueno, nos dice que pasemos sin realizar parada por Upper B Mercancías Ascendente. ¿Vale? Vale, ahí tenemos aviso de precaución, esa señal con las dos luces amarillas. Cuidado que estamos ya en la velocidad máxima, en 20, ahora mismo. Nos dejamos ir en deriva. A ver. Carpetborn. Vale, ahí eso ha sido la baliza que nos está avisando de que la siguiente señal está en aviso de parada. Como vemos, una luz amarillita. Aviso de parada, la siguiente en roja. Nos dejamos en deriva y preparado para detenerse, ¿eh? Preparado para detenerse. De momento, como vemos en el HUD, sigue roja. Vamos a frenar, que sería lo que hay que hacer, porque si no tenemos el HUD, pues lo que tenemos que aplicar freno para, digamos, para asegurarnos de que antes de esa señal podemos detenernos, ¿eh? Imaginaros que no tenemos HUD ahí arriba. Tenemos la señal que hemos pasado, nos está avisando de que la siguiente está en rojo. Lo que pasa que en el trayecto hasta que tú llegas a esa señal puede que cambie. Pero ¿y si no cambia y tú llegas a velocidad y no te puedes detener? Se jode el escenario. ¿Vale? Bueno, fijaros aquí la clasificación, ahí las torbitas. Me gustan estos escenarios así, en los que se sale tranquilo. Estas señales ahí en rojo, amarillo, me encanta. Como es un tren de mercancías en la realidad. Venga, vamos a meterle un poquito. Fijaros, la señal roja ha cambiado a amarilla, ¿vale? Arjona, muy buenos días o buenas tardes. Esta locomotora es la clase 87 Blue. Esta es nueva en el DLC que salió ayer, ¿vale? Esta es la locomotora que trae como novedad ese DLC. Venga, vamos a meter un poquito de más potencia. Un momentillo. El inversor está metido para adelante, bien. Vale, venga, vamos a meter ahí. Ahí volvemos a tener en esa señal aviso de parada. Ya te digo, esta máquina es... Esta locomotora es nueva. Estamos en un DLC,
en el cual estamos como si estuviéramos en los años 80, Arjona. Bueno, tenemos ahí 15 en breve. Daniel Várez. En el HUD podrías quitar los colores de las señales luminosas para que sea más real y guiarte de lo que ves la velocidad, sí, porque no te avisa a veces de las bajadas. ¿Se puede? No lo sé ahora mismo, ¿eh, Dani? Si se puede quitar los colores de las señales, ¿no? ¿Tú sabes si se puede quitar? Vamos, incluso no sé si puedes quitar las señales, ¿no? ¿En los ajustes o con algún F? ¿Con algún F2, F4, F5? En ajuste. Bueno, podemos probar, ¿eh? Aquí estamos para probar. Ya que estamos, hacemos un guardado. Y vámonos a opciones, a configuración, configuraciones avanzadas, calidad de la vegetación, ta, 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 ta. Esto no es. Pantalla, HUD y funcionamiento del juego. Anular descarrilamientos. Eso está bien. Marcador de objetivo desactivado. Marcador de la parada. Activar marcador de parada. Vale, bueno, eso no está mal. Marcador de escenario activar. Próximo marcador de límite de velocidad. Marcador de la próxima señal. Dice aquí desactivar. Si le doy. Aspecto de la próxima. Ah, aspecto de la próxima señal. Aspecto de la próxima señal. Activar. Esta es aspecto de la próxima señal. Este es. Vale, vamos a ponerlo en desactivar. Venga, vámonos al lío. Nos lo complicamos un poquito más. ¿Vale? Mira, ahí está. Como decía el amigo Dani, ahí está. Ya sale ahí la señal, pero no vemos nada. Ahora sí que vamos a tener que ir un poquito más a ciega. Es que si quitan sí, la verdad que es un poquito feo. Si quitas el tema de las velocidades, que hay muchas rutas en las cuales las velocidades no vienen marcadas, entonces muchas veces ir sin HUD al final te sacrificas muchos puntos. ¿Vale? Porque podríamos decir, vamos sin HUD. Pero lo que estoy comentando, muchas rutas no vienen las advertencias, por lo menos las previas, el aviso de límite de velocidad que te va a venir. Y entonces cuando llegas al límite de velocidad, llegas pasado de velocidad, te pones a aflojar, pasa bastantes segundos y te penaliza, ¿vale? Por eso la velocidad sí, pero la... Exactamente. Bueno, vamos a meterle aquí un poquito más de máquina. Aunque ahora mismo la siguiente señal... quieto, 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 que me he metido en lo... Me iba a meter en lo rojo, ¿eh? Pero le he quitado demasiado. Vale, mantenemos ahí el amarillo. Tenemos 15, ¿eh? Por eso vamos tan tranquilos, porque tenemos de velocidad 15. Bueno, el día parece que se está poniendo un poquito turbio. Ya me bebí el vino. Ya me bebí Orvinito Dulce. Oh, está para beberse la botella. Lo que pasa es que si me bebo la botella esta tarde, ¿quién va a trabajar? Vale, pase sin realizar. Bueno, esta ahora dirá el próximo objetivo. Espere a que el tren de viajeros le adelante antes de continuar su viaje. Este es el primero de los muchos bucles que visitará hoy. ¿Vale? Vale. Pues nada, vamos a ir frenando. Tenemos la señal en rojo. Ahí nos acaba de avisar el AWS. Y tenemos que hacer aquí nuestra primerita parada para dejar pasar un tren de pasajeros. Bueno, este está pasando. Lo mismo ni llegamos a parar. Lo mismo se nos abre la señal. Bueno, ahí va ese expreso.
Lo mismo ahora cuando ese tren ya deje el cantón libre, si seguimos a este ritmo, lo mismo no tenemos ni que detenernos. Como veis, no nos hemos llegado a detener todavía totalmente, ¿eh? Vamos muy despacito. Mira, la señal ya ha cambiado. Ya ha cambiado la señal a amarillo, a aviso de parada. ¿Vale? Yo ya estoy metiendo potencia. Lo que pasa es que esto requiere un poquito de paciencia, este tren. ¿Vale? Tenemos verde. Ah, lo de la cinta, ¿no? La cinta, digamos, cinta americana, porque lo que tiene puesto es cinta americana. Bueno, diréis, ¿qué despacito va? Va despacito. Tenemos 0,8 de pendiente, ¿vale? Yo le tengo ahí metido potencia, le voy a meter un poquito más. Ahí, antes, no, sin meternos los rojos. Y por eso, pues bueno, va muy poquito a poquito. Tener en cuenta que llevamos toneladas, ¿eh? Llevamos toneladas. Bueno, vamos a estar aquí hasta las 2 menos cuarto, así que le podemos pegar un tironcito a este escenario de 2 horas y media, que al final serán casi 3 horas en total, porque normalmente es más tiempo de lo que pone. Entonces, pues bueno, pero la verdad es que me está gustando, ¿eh? El comienzo que hemos tenido de tranqui, señales, apartarnos para dejar pasar trenes, me está molando. Fijaros, ya vamos a 12 millas por hora. Reconocemos ahí. Voy a subir un poquito de potencia. Tenemos 90 ahora. Eso significa que la señal está en verde. Cuando suena ese prrrr, no hay problema. La señal está en verde. ¿Vale? Lo malo es cuando suena. Cuando suena así, aviso de precaución o aviso de parada. Una de esas dos. Pero cuando suena ese trrrr, señal se encuentra en verde. Estamos ahora mismo en el límite del amarillo. La verdad que se ve muy bonito. Se ve muy bonito. Ojalá Just Train haga más DLC, ¿eh? Dovetail tiene que confiar en Just Train porque Just Train se esmera. Y han sacado un manual que lo tenéis por ahí. Si alguien lo. Yo lo descargué ayer, son 85 megas. Está en inglés. Tengo que buscar un programa que me lo traduzca. ¿Vale? Porque muchos programas de los que he visto que me traducen pone máximo 10 megas. Y este tiene 85 megas. Y está muy interesante el manual. ¿Vale?
Si alguien lo quiere, que me lo comente por Discord. Antonio, ¿dónde está el enlace? Y os paso el enlace donde os descargáis el manual. Metemos un poquito más. Bueno, poquito a poquito vamos cogiendo inercia. Ya vamos casi a 30 millas por hora, a unas 50 kilómetros más o menos por hora. Y la cosa parece que se está tornando a llover, ¿eh? Aunque bueno, de momento todavía, pero cada vez veo más nubes. Fijaros cómo suena, una maravilla. Un traguito de agua. Señal en verde. Y la manía. Mira que hay poco arbolado, pues te ponen detrás de un árbol. Y de ahí nos cruzamos con un compi. Menos mal que no es como un Train Simulator, que cuando está afuera se escucha el hombre muerto y todo esto se escucha, ¿vale? Qué maravilla la conducción de esta máquina, ¿eh? Dani, ¿tú lo tienes ya el DLC? ¿Tienes este DLC o no? O este, ya te digo, este merece la pena, ¿eh? Este merece la pena. No, hombre, está claro. Está claro, yo siempre lo digo. Si uno puede aguantar a que salgan las ofertas, lo que pasa que, bueno, estos DLCs nuevos tardan en ponerse en oferta, ¿eh? Tardan en ponerse en las ofertas, se encuentra otro material. Ya un poquito más. Rey está aquí ya. Bueno, tenemos ahí velocidad 85. Bueno, deciros también que la semana que viene no estoy desde el jueves hasta el martes no llego. Llegaré el lunes por la tarde, siguiente, el puente. Me voy a Bélgica. Me voy a conocer la ciudad de Brujas. Bueno, yo Brujas ya lo conozco, pero voy a volver a ir para allá. Brujas, Gante y Amberes. Así que os voy a echar de menos esos días. Te voy a dejar porque tengo que ir al veterinario. Venga, Dani, yo voy a estar aquí hasta las 2 menos cuarto más o menos, estaré aquí. ¿Vale? Venga, que vaya bien.
Y espero que no sea nada lo del veterinario. Vamos, imagino que el veterinario no es para ti, que será para el perrillo, para el gatito, para lo que sea. Espero que vaya todo bien. Mañana quiero hacer farming. En todo caso, sería la segunda parte el viernes. Un gatito. Oh, que me encantan los gatos. Lo que pasa es que soy alérgico. Que soy alérgico. Venga, pues espero que vaya todo bien con el gatillo, Dani. Ya nos comenta si vienes ahora, si te da tiempo. Mira, hay otro mercante, otra clase 87. Bueno, vamos a 60 millas, ahora mismo, ¿eh? A 60 millas, estas máquinas andan, ¿eh? Seguimos teniendo ahí un poquito de pendiente. Ahí acabamos de pasar la señal de 110. Fijaros cómo va esto ahora mismo, ¿eh? Esto va encañonado, ¿eh? Fijaros cómo se mueve, ¿eh? Esta sensación ahora mismo de este movimiento que se ve la suspensión. Antes, cuando íbamos más despacio, no lo hemos apreciado tanto, pero fijaros ahora cómo se tambalea, ¿eh? Parece esto una barca, ¿eh? En el Parque del Retiro en Madrid, ¿eh? Todo verde. Vamos a hacer un guardado ya que estamos y seguimos, ¿vale? Hay que tener cuidado porque seguramente me ha puesto el cuello de que ahora en el bucle ese que vamos a pasar en Plumpton, no me extraña, aunque ahí pones pasar sin realizar parada, pero no me extraña que en ese bucle lo mismo nos aparten, ¿eh? Mucho cuidado, ¿eh? Que vamos a mucha velocidad. Está a 3 millas. Y esto hay que pararlo, ¿eh? Esto hay que pararlo. Para empezar voy a desconectar el regulador. Porque no me fío de la mitad de la cuadrilla. Ahí ya tenemos aviso de precaución. Vamos a frenar. Y bastante. Bastante que veremos a ver. Vale, he metido bastante freno. Esa máquina se tambalea más que un borracho de camino a su Sí, casa sí, sí, XD. sí.
Vale, teníamos ahí aviso de precaución. Esta señal que viene seguramente estará en aviso de parada. La que venga. Vale, al final hemos hecho una buena frenada. Hemos visto a distancia la señal de aviso de precaución. Ya estamos en 20 millas por hora. Estábamos en 72. Así que hemos hecho bien el trabajo, ¿vale? De momento, de momento. Vamos a ver cómo se encuentra la que venga ahora. Lo que comentaba antes Dani, fijaros ahora mismo el girasol. El girasol se refiere a este cuadradito que tenemos aquí, ¿vale? Os lo señalo aquí con el ratón esto. Fijaros ahora cómo se ve el girasol. Antes no se veía, mientras está en verde, no se veía. Eso es otra señal más de que hay que ir con precaución ahora mismo, ¿vale? El girasol ese que se ve ahí. Mira, ahí tenemos la señal en aviso de parada. Va a sonar ahora la baliza. La reconocemos, ¿vale? Aviso de parada. Así que la siguiente a esta señal, rojo. Seguramente lo que dije antes, nos van a parar aquí en el bucle de Plumpton y tendremos que dejar pasar a un tren expreso de pasajeros, ¿vale? Las mercancías no tienen nunca prioridad. Es muy raro que tengan prioridad. Bueno, vamos aquí de tranqui. Bajamos ahí la ventana que nos transmite así un poquito más de los sonidos de la máquina. Pongo esa vista algunas veces así, porque desde aquí podremos ver cuando se nos aproxime el pasajero, el servicio expreso. Me encantan las rutas así, ¿eh? Los escenarios así, mejor dicho.
Si te pones así a una velocidad tranquilita, das tiempo a que el tren ese lo mismo pase y no te tienes que llegar ni a detener. Si cogemos y decimos, venga, vamos para adelante y cuando nos falte nada para la señal roja, frenamos. Por lo mismo nos tenemos que quedar ahí parados. Yo soy más partidario de reducir bastante la velocidad, como ahora mismo que vamos a 12 millas, pero ya mismo voy a tener que frenar porque el rojo ya está muy cerquita, ¿eh? Ahora va a sonar el AWS. Le damos. Fijaros, ya la señal ha cambiado. Ha cambiado a aviso de parada. Estaba en rojo. Ha cambiado a aviso de parada. Así que quito el poquito freno que había metido ya porque me iba a detener ante la señal. Pero la señal se ha puesto ahora mismo en aviso de parada. Así que al revés, lo que vamos a hacer ahora es meter un poquito de. Potencia. Wow, ¿cómo se trabaja con esta máquina, tío? ¡Qué gozada! Nos van incluso a desviar ahí en el bucle. Nos van a meter ahí en una vía. Ya vemos aquí el cambio de vía. Vale, nos van a desviar. Desconectamos ahí el regulador. Meto una primera aplicación de freno, simplemente. ¿Lo ven? Nos van a apartar aquí. Suco sustico. Para mí que el otro tren también va a velocidad de paseo XD. Bueno, el otro también a lo mejor pues se está encontrando las señales, como nosotros estamos ocupando Cantón todavía, pues el otro lo mismo se está encontrando las señales. Hasta que ahora no nos apartemos, ya no se le pondrán a él las señales en verde, Suco. Él mientras las estará viendo en precaución también, por nosotros. Tú ya sabes por tu experiencia también que entre él y yo tiene que haber un Cantón libre, no puede estar ocupado. Vale, yo ya estoy viendo la señal allí al fondo. Nos vamos a quedar parados ante ella. Fijaros, ahí ha salido la advertencia, la hemos reconocido. Y en cualquier momento ese tren ahora pasará en nada, en poquito pasará. Yo voy a meter aquí una primera aplicación de freno. Fijaros cómo se nota, ¿eh? Meto nada más un poquito de freno. Fijaros los tironcitos que pega el tren de claro, los vagones frenando, le pegan el tirón a la locomotora. Me está encantando el escenario, ¿eh? El escenario me está encantando, vamos.
Fijaros, ahora se la ha puesto a él ahí, se la ha abierto a él, al que va a pasar la señal, se la ha puesto en aviso de precaución, esa, ¿vale? Porque a saber lo que él tiene por delante. Nosotros nos vamos a detener. Mira, ahora se la ha puesto en verde. Así que ese ya está, ya el controlador está preparándole el terreno. Nosotros vamos a detenernos aquí, quieto y parado ahí, y a esperar. Mira, ya viene por allí al fondo. Ya viene por allí. Ahí viene. Ahora le vamos a pegar una pitadita. Ahora cuando él libere el cantón entre medio, entre los dos, nosotros nos darán salida. Yo ya lo que voy a ir aflojando todo el freno, porque como estamos en llano, no hay problema de que se vaya para atrás ni para adelante. No debe. Y nada más que eso, meteremos cañita. Por eso este escenario es tan largo, 2 horas y media, porque te tienes que ir apartando constantemente y tal, ¿vale? Mira, ya tenemos aviso de parada, vámonos. Es muy fácil, Arjona. Esto no es Alemania. Alemania ya sabes tú que es más complicado. Alemania ya sabes tú que es un poquito el PZB. Cuando activas el PZB es un poquito más complicado. Pero las británicas es que es muy facilito, muy facilito. Una luz amarilla, aviso de parada y dos luces amarillas, aviso de precaución. Y no tiene más. Y lo único que reconoces cuando pasas por la baliza que está antes de la señal. Lo reconoces y te suena la chicharra y punto. Y ya está. Es que no tiene más, no tiene más. Es muy fácil. Y es un sistema muy, muy fiable, ¿eh? Yo no sé por qué se complican tanto en otros lados. Los sonidos de la baliza no los sabía distinguir. Ahora sí. No, son diferentes. Mira, ese que ha sonado es hombre muerto. Y fíjate tú, cuando suena el que es el de aviso de parada o aviso de precaución, es una chicharra muy... ¿Vale? Es diferente. Y después cuando suena el... Ese es porque está en verde. Yo soy mucho de las rutas alemanas, ¿eh? Yo soy mucho de las alemanas. Pero de vez en cuando me gusta también las inglesas, ¿eh? Mira, ya podemos subir. Había yo quitado el regulador porque teníamos 20, pero yo ya tenemos aquí 110. Es que las alemanas, los del PZB, tienes que ir súper concentrado. El PZB tienes que ir súper concentrado. Aunque tú sepas y controles, sigues teniendo siempre fallos. Porque nada más que te desconcentras un poquito. Te pasas una señal que tienes que reconocer, una velocidad que tienes que reconocer, un rebase autorizado en el cual tienes que pulsar la tecla suprimir, la tienes que de dejar pulsada mientras pasa. Y yo, está muy bien, está muy bien.
Bueno, pues el siguiente punto es Grairig, Grairig. Allí nos detendrán de nuevo. Me cachí la más. Dani, ¿ya está de vuelta? Oh, estupendo, tío. ¡Lula! ¡Muy buena! ¿Qué pasa, máquina, Lula? ¿Cómo va todo? ¡Qué buena hora! ¡Qué buena hora de levantarse, Lula! ¡Qué buena! Ah, bueno, perdón, un momento. Es que Lula está en Argentina, coño. Estoy diciendo yo qué buena hora de levantarse, porque aquí en España son las 1 y 20 de la tarde, pero a lo mejor allí son las 8 de la mañana. Y le estoy yo diciendo al amigo Lula que qué buena hora de levantarse. Voy andando, la tengo a 5 minutos. Bueno, pues estupendo, pues nada, ahora dale la pastillita. ¿Eso cómo se lo da? El metido en la comida, ¿no, Dani? Porque si no, no se toma un gato una pastilla, ¿no? Como dice Lula, mañana ya es jueves. Hoy miércoles, pero mañana es jueves. Y ya está aquí el viernes. Fijaros, tenemos una pendiente de 0,5. Estoy metiendo ahí lo que puedo. De máquina. Son las 9, pero en casa día de semana nos levantamos a las 6. Bueno, yo hoy me he levantado. Yo me he levantado hoy a las 4 y cuarto de la madrugada. Me he ido a trabajar con el camión. He vuelto a las 7 y media, ya estaba en casa. Me he acostado hasta las 9 y media. Me he levantado a las 9 y media y me he ido al gimnasio. Y después de venir del gimnasio me he puesto con el directo. Yo aprovecho el día a tope. Ahora como, me voy, que a las 3 entro en el otro trabajo. Salgo a las 10, a las 10 y cuarto llego a casa. Ceno, y a las 11 y cuarto, 11 y 20 acostadito. Que seguramente mañana habrá que madrugar otra vez a las 4 de madrugada. Son ahora mismo las 1 y 23 minutos. A ver si nos da lugar de llegar a Grairig y allí nos apartamos. Como he dicho, vamos a hacer este escenario, lo vamos a hacer en dos partes. Entonces allí sería un sitio bueno. Para detenernos allí. Yo me he levantado a las 3, dije 1, 2 y 3 y me levanté. Emoticono cara riendo. Es Hugo Bearte. Tú lo has dicho, Dani, tú lo has dicho. A cojón sacado, a cojón sacado, Guillo. El suco dice a las 3, a las 1, a las 2 y a las 3. Que lo que estaba comentando, a ver si en Grairig me da tiempo, a menos cuarto más o menos, y estamos ahí para parar. Fijaros, en un momento nos hemos puesto a 70, ¿eh? En un momento nos hemos puesto a 70 millas por hora. Fijaros cómo se mueve esto cuando ya va a velocidad, ¿eh? Gracias.
Pues hemos pasado por la estación lanzado, ¿eh? Hemos pasado por la estación a cojón sacado también, como ha dicho Dani. Ya se me va a quedar a mí esa expresión. Buah, vaya cruce que hemos hecho ahí con el otro, Guillo. Bueno, todo de momento verde, vía libre. ¿Dónde nos encontramos en el mapa? ¿Ves? Aquí. Y tenemos que... Fijaros dónde está el... Esto es Morecambe, aquí. Vale, fijaros. Wow, ahí tenemos una tirada, ¿eh? Tenemos una tirada buena ahí. Sucou sustico. Bueno, marcho a comer, que vaya bien el resto del estreami del día. Nos vemos, chao. Venga, Suquito, igualmente. Buen día, máquina. Y gracias, como siempre, por estar ahí, tío. Pues cómo se menea, ¿eh? Mete máquina que se... No, hombre, he metido, hace un poquito he metido. Vamos a meter más. Bueno, es que tenemos 0,8 de pendiente. No me había fijado, Dani. Tenemos 0,8 de pendiente, ¿eh? Ya le he metido un poquito bastante más, ¿eh? Mira cómo suena, ¿eh? Conforme metes máquina, cómo suena ahí. Se nota ahí los motores de tracción, ¿eh? Suena ahí. Se está metiendo. Parece como neblina, ¿eh? Veremos a ver cómo acaba el día, ¿eh? ¿Cómo se ve la máquina basculando, eh? A ver, me voy a poner más cerca. Mira, 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 mira. Daniel Vare. Qué bien hecho está, ¿eh? Si pusieran interés en que todas las rutas avisaran de las bajadas de velocidad y pudieras jugar sin HUD, sería un espectáculo de juego. Pues sí. Pues sí. Totalmente de acuerdo, todas deberían de tener los avisos de límite de velocidad que te vienen en ruta, en la ruta, mediante las señales.
Como por ejemplo en Alemania, está muy conseguido. Bueno, estamos de nuevo en 70. Tenemos verde. Mira otro, hay tráfico, ¿eh? Está muy bien hecho el escenario, ¿eh? Está el escenario muy bien hecho. Estamos viendo bastante tráfico. No muchas veces que ves que no hay tráfico, que nada, que yo. Es que Just Train me está encantando. El tabulo dejó de funcionar un parabrisas. No sé si será un bug que se le averió por no poner la calefacción. Eso dijo. Ah, bueno, puede ser, puede ser. Blayson, muchas gracias por ese follow. Porque lo he visto ahí en la actividad que tengo aquí en el OBS, en el esto. Muchas gracias es que no salen los avisos de los follows. Muchas veces se me va sin poder darle las gracias al que sea porque no me salen los avisos. A ver si los reviso eso. A ver si saco algo de tiempo y los reviso. No sé por qué. Muchas gracias, Blayson. Bienvenido, tío. Empezó funcionando y luego dejó de funcionar. Hombre, puede ser una avería puntual del juego o algo, pero es raro, ¿no, Dani? No creo, ¿no? Que... Pues es que aquí no son mapas, son rutas. Y tienes rutas inglesas, tienes rutas alemanas. Hay alguna austríaca, suiza, francesa también hay, ¿vale? Español no hay, español nada. Español te tienes que ir a Train Simulator y meterlo tú por tu cuenta. Ya está, ¿no? De Italia no hay nada. Bueno, no me acuerdo yo si coge algo de Italia en alguna, no, pero creo que no. Bueno, Europa, pero lo que te estoy comentando, no hay más, ¿eh? Escocia, tienes Escocia, Reino Unido, Alemania. Bélgica, por ejemplo, no está. Bélgica no hay. España no hay. Portugal no hay. Italia no hay. Austria hay algo. Suiza hay algo. Eso es lo que hay. No hay más. Y son DLCs independientes. Ahora, desde que ha salido Train World 5 Blazon, se pueden enlazar algunos mapas, pero no están enlazados como tú te lo imaginas. Al final te hace un cargado para poder enlazar una ruta con la otra. Yo lo veo un poquito feo, ¿vale? Lo que han hecho. Me hubiera gustado más que hubiera sido, por ejemplo, como en Eurotrack, que un mapa está unido con otro. Aquí no, aquí tú llegas a un punto en el cual puedes seguir en otra de las rutas que existen, pero al final te hace un cargado, tienes que darle un botón, carga, ahora te sale en el otro lado. No me gusta, no me mola eso. No me mola. ¿Qué otro sin...? Pues mira, streameo, sobre todo streameo trenes. También estamos streameando desde el otro día Farming, que hacía mucho tiempo que no lo streameaba. Hubo un tiempo que estaba streameando bastante Farming,
pero lo hemos retomado ahora. Después, Eurotrack, poquito, poquito, aunque le hemos dado mucho tiempo. Algunas veces, de vez en cuando, Flight Simulator, ¿vale? Flight Simulator, pero hace ya tiempo que no lo toco también. Sin Rail, que también, y Train Simulator. Sin Rail, que es otro simulador de trenes, que está basado en Polonia, que tiene multijugador y tiene control de circulación. Ahí hay veces que hacemos de control de circulación, ¿vale? Todo eso, pero principalmente trenes, Blazon. Bueno, Farming es una maravilla. Mañana quizás hagamos Farming. Si mañana el trabajo por la mañana me permite hacer directo, haremos Farming. Que ya te digo, estamos en el principio de una partida. En Farming puede empezar todo el que quiera con nosotros, se puede meter. Yo abro, abrimos multijugador y bueno, mientras la faena que haya lo permita, pues todo el que quiera pasar un rato con nosotros lo tiene la partida abierta para poder jugar con nosotros, ¿vale? El otro día estuvo Manuel, el domingo. Y bueno, y mañana pues el que venga está invitado. Yo normalmente abro para 6 jugadores, 8 jugadores. Bueno, esto va lanzado, ¿eh? Esto va lanzado, vamos. Yo soy muy torpe en farming, te digo la verdad, Blayson, porque es lo que tú dices, yo farming es complejo, ¿eh? Pero está muy bien hecho el juego, está muy bien hecho y muy bien optimizado, ¿eh? El farming, ¿eh? Claro, yo euro hace tiempo ahora que no lo toco. Hace tiempo que no lo toco, ¿sabes? Pero bueno, hace 2 semanas estuvimos. Pero bueno, intentaremos ir repartiendo. Yo soy como lo que tú dices, los juegos de simulación es lo que me mola. Hay otros tipos de juegos que no me llaman, no me llaman. Me gustan sobre todo estos juegos de simulación y sobre todo de transporte, de temas de transporte, aviones, trenes, barco porque no hay nada bueno. Esto, camiones, los camiones, los coches no. Tú ves los coches, no me. Sin. Re, sin. ¿Cómo es? El juego ese de los coches, coño. El Assetto Corsa y el otro que hay muy famoso. Sin Racing, no. Y Racing, ¿no? Y Racing creo que es. Y yo, cuidado, que nos pasamos de velocidad. Y Racing. No, esos juegos ya no me llaman. ¿Vale? Voy a ir frenando que vamos lanzados. Voy a ir frenando que vamos lanzados. Es que nos ha cambiado esto la bajada, ¿eh? La bajada se ha metido una bajada de 1,3%, ¿eh? A ver, porque ahora cuando he frenado se me ha metido freno de emergencia, ¿eh? Lo mismo. Oh, fijaros cómo se nos había lanzado esto, ¿eh? Vamos a controlar un poquito esto, que sabía esto, me ha acojonado por un momento. Y como se mueve esto como una barca. Bueno, voy a ir amarrando, ¿eh? Voy a amarrar. Y yo, qué sensación da, ¿eh? De velocidad, ¿eh? Vamos a hacer un guardado. Porque puede ser que los vagones nos adelanten, ¿eh? Pendiente de 1,2%, ¿eh? Vaya pendientón, no me esperaba esta pendiente, ¿eh? Bueno, lo estoy amarrándolo. Vale, voy a liberar ya freno, que ya está la cosa bastante controladita.
No, le acabo de quitar, Dani. Le acabo de quitar todo lo que le había metido de freno. Porque, Guillo, ¿tú has visto cómo se ha visto esto? ¿Tú has visto cómo íbamos? Que yo creía que íbamos a descarrilar, ¿eh? Estamos a 4 millas, ¿eh? De donde vamos a parar, ¿eh? Ahí en ese sitio vamos a parar y ahí acabaremos esta primera parte. El viernes, segunda parte, si puedo hacer directo, lo retomaremos ahí y acabaremos el escenario. El escenario, la verdad, me está encantando, ¿eh? Me hubiera gustado tenerlo en una toma, grabado, en un vídeo, pero bueno, lo mismo uno las dos partes y lo subo a YouTube en un vídeo entero largo. Los dos directos. Fijaros la inercia que lleva esto, ¿eh? Bueno, los paisajes muy bonitos. Si no, os voy a decir una cosa, ¿eh? Este ratito, este momento último que hemos pasado de esa velocidad que no hemos puesto a 100, casi 110, estaban 105 limitados. Si llega a venir una señal de aviso de precaución, si llega, bueno, nos pone contenedores, no sabemos lo que llevamos. Nos pone en la partida ponía contenedores. Si hubiéramos tenido un amarillo, un aviso de precaución, un aviso de parada, no la hubiéramos visto, ¿eh? Yo no sé si nos hubiera dado lugar de detenernos, ¿eh? No, para los trenes uso el teclado. Para los trenes uso el teclado. Para el Eurotrack tengo volante, tengo palanca del cambio. La pedalera con embrague, todo. Pero para los trenes lo más fácil son cuatro teclas al fin y al cabo, Blazon, no hay más. Álvaro, muy buena. Muy buenos días, ¿dónde andas hoy? Sorsal, ¿dónde andas? ¿Dónde está? ¿En Zaragoza? ¿En Bilbao? ¿En San Sebastián? ¿En dónde está? Ya por Sevilla. ¡Ah, hostia! Pues esta mañana he visto yo un Continental Rail sobre las... ¿Qué hora era? Las 5 de la madrugada. Estaba pasando por aquí, por el puerto de Sevilla. Ya, pues de lujo, Álvaro, de lujo. A descansar, tío. Unas mini vacaciones. Sí, es hora normal de llegada saliendo de Córdoba sobre las 9:10 de la noche. Joder. Pues sí que tarda, ¿eh? Sí que tarda. Aquí vamos nosotros con mercancías también. Apartándonos en todos los bucles para dejar pasar a los de pasajeros. Ah, el otro día llegué a Barcelona. ¿Sabes qué distancia hay más o menos? ¿Distancia de qué, Álvaro?
En el Google Maps. Pero en ¿de dónde? ¿De Lérida a Barcelona? De Lérida a Barcelona en coche son. Sí, más o menos. Sí, en coche sí, en coche sí. En camión unas 2 horitas. ¿Cuánto echaste en el tren? ¿Cuánto echaste? El otro día nosotros mercantes, 16 horas, me cachí la más. Bueno, vas tranquilo, imagino, paradas largas, puedes estar allí charlando con el compi, allí relajado. ¿Es cómoda la cabina o qué? ¿Es cómoda? Bueno, ahí ya tenemos aviso de precaución. Álvaro es maquinista, en la realidad. Barcelona es una mierda, tiene un Cristo liado que es insoportable. Es maquinista desde hace poquito, Blayson. Vamos, este año se ha sacado la licencia. De las diésel antiguas sí son cómodas realmente, las nuevas eléctricas son muy incómodas, la silla de playa se está más cómodo. Estando tantas horas, tío, tiene que ser, la cabina tiene que ser cómoda, tío, si no, ya llegará un momento que no sabes cómo ponerte, vamos. Ya llegará un momento que no sabes ni cómo ponerte, ya te pondrás a andar de pie hasta en la cabina. No entiendo nada sobre tener. Dame una marca o modelo para buscar en Google. Ahora Álvaro que te ponga la máquina que él lleva, exactamente, el modelo. Ponlo ahí en Discord el vídeo. O me lo pasas por WhatsApp y yo lo cuelgo en el Discord. Para que todo el mundo lo vea. Eso está bien, eso está bien. Bueno, pues estamos llegando, ¿eh? Estamos llegando. Nos vamos a parar aquí en Gray Rig. Nos pararemos. Aunque aquí dice que pasemos sin realizar parada, pero es que me tengo que ir a comer y a irme a trabajar. Así que ya lo sabéis. Ahora la segunda parte saldrá el viernes. Dice, pues yo estoy habilitado de la 335 euro 4.000 y de la 256 euro 6.000. Antonio, que aproveche y ya me paso otro día. ¡Venga! Álvaro, buenas vacaciones, buen descansito esta semana, aquí yo, para darle fuerte ya luego, otra vez. Pasa el vídeo ese, que lo cuelgue en el disco, luego. Ya lo cuelgo yo a la tarde. Vale, tenemos ahí el aviso de parada. Sabía yo que nos iban a detener aquí para dejar paso a un pasajero, a un expreso. Ahí tenemos la señal en aviso de parada. Así que nos vamos a ir preparando para la parada. Nos detendremos ante la roja. No se ve para antes de la luz roja. La que hemos pasado, que tenía una luz amarilla, eso significa la siguiente va a estar en rojo. Blayson.
Cuando salen dos amarillas, aquí en Inglaterra, ¿eh? Esto no es general en todos los países. Esto es de la seguridad inglesa. Las dos amarillas, aviso de precaución. Quiere decir que la siguiente te va a venir en aviso de parada, ¿vale? Como hemos pasado una amarilla, aviso de parada. La siguiente va a estar en rojo. A no ser que en el trayecto cambie. Pero Daniel lo más Barek. normal es que esté en rojo. Casi es la misma hora en el juego que la realidad. Pues sí, es verdad. En el juego son las 13:48, sí, la misma hora. Te lo paso por WhatsApp vídeo, lo único que no lo puedo compartir es el público. Vale. Vale, pues entonces no lo pongo. Ya, si acaso yo les cuento a ellos. Esos puntos naranja del HUD de la derecha que indican los puntos. Bueno, esa es la zona. Digamos, son las zonas estas. Los bucles. La zona habilitada para pa detenerte, Dani. Y que pasen los otros. Es decir, ahí seguramente nos van a desviar ahí. ¿Vale? Vale. La señal, la roja ha cambiado a amarilla. Se ha puesto en aviso de parada. ¿Lo ves? Aquí la señal, Dani, ya nos está indicando que vamos a coger una vía a la izquierda, ¿vale? Esa vía, ese bucle, aquí le llama bucle ascendente de mercancía, ahí nos van a parar para dejar pasar al otro. Te viene indicado así, ¿vale? Con ese cebreado amarillo. Cuando es estaciones, cuando son estaciones apeadero, te viene en azul, te viene una banda celeste. Eso lo habrás visto tú. Tengo hambre, ¿eh? Tengo macarrones de comer. No estoy acostumbrado a los sims de trenes. Qué va, hombre. El Eurotrack es más, te da más ansiedad que esto. Esto es muy tranquilo. Y más las mercancías, Blayson. Esto es súper relajante. Cuando lo tienes controladillo, esto es lo mejor que hay para relajarte. Claro, por eso te digo, en estos juegos así intranquilitos se puede estar charlando aquí con la gente tranquilamente. Antes sí, antes estábamos haciendo. Ahí sí ha habido un poquito de.
Hombre, las mercancías son relajantes, ¿eh? Fíjate tú lo que ha dicho Arjona, lo que ha dicho Álvaro, ¿eh? Que ha dicho que de Barcelona a Lérida 16 horas. Fíjate tú, eso muy estresado no tiene que ser, Arjona. Bueno, ahí estamos viendo el rojo, ahí nos detendremos, haremos un guardado y el viernes lo seguiremos ahí. Voy a hacer el guardado aquí en donde lo vamos a, bueno, en donde lo vamos a retomar el viernes, llegando a esta señal para empezar de nuevo, aunque ahora vamos a estar unos minutitos más, pero mira, como antes, ¿vale? Ya ha cambiado esa señal, ahora se pondrá en verde para el que va a pasar. Ah, que eres de Argentina. Pues tenemos aquí muchos seguidores de Argentina, Blayson. Tenemos bastante de Argentina. A veces a Uruguay, a la casa de un amigo que vive en el norte de la playa, 11 horas en auto. Hay que estar. Uf, oh, eh. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Aquí lo vamos a dejar, vamos a esperar. Mirad, ya está en verde para compi, ¿vale? Este pasará, este va a pasar en breve. No creo que tarde mucho en pasar. Y nada, vamos a esperar que pase. A ver. Mira, ahí viene ya, mira. Ahí viene. Ahí lo hemos visto en el mapa. Ahí viene. Podéis pasar compi y nosotros ahora en breve nos darán salida, pero esa salida la retomaremos el viernes. Chavales, como siempre, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí, ¿vale? Os voy a dejar, creo que Tabu seguramente estará en directo con Trenes. Os voy a dejar con él otro maquinón de los trenes, ¿vale? Y os voy a dejar con él, que está aquí lo tenemos, ¿vale? No sé en qué ruta andará ni en dónde, ¿vale? Está en esta ruta, pero no sé en qué escenario está, ¿vale? Venga. Os dejo con el amigo Tabú. Chavales, muy buena semana de lo que queda. Muy buena tarde, ¿vale? Y nos vemos mañana con Farming. ¿Vale? Mañana Farming. Venga, chao.